apodada cariñosamente como Nené, Elena de Baviera nació en Múnich el 4 de abril de 1834. Fue la tercera hija del príncipe Maximiliano y de su esposa Ludovica, duques de Baviera. Elena y sus hermanos, entre los que se encontraba la archiconocida Sissi, fueron criados en el castillo familiar de Posenhofen, a pocos kilómetros de Múnich. Los jóvenes crecieron entre la naturaleza y los bosques salvajes, sin protocolo y con nulas responsabilidades en la corte, algo que les reprocharon muchos parientes. A diferencia de su hermana Isabel, Elena mostraba una inclinación hacia lo conservador, siendo una persona seria y reservada, propensa a la reflexión profunda. Poseía una figura bien proporcionada y una belleza serena y fría. A diferencia de su familia, Elena seguía la fe católica de manera activa y se comprometía frecuentemente en actividades de caridad, incluyendo visitas a hospitales. Mientras tanto, en Viena, el joven Francisco José, aún sin casar y sin descendencia, acababa de sobrevivir a un intento de asesinato. Ante tal situación, su madre consideró que era hora de buscarle una esposa adecuada. La opción más favorable parecía ser su sobrina Elena. A pesar de su falta de formación formal, mostraba una actitud dócil y un buen linaje. Se organizó rápidamente un encuentro en Badischi, un pequeño pueblo balneario, en las orillas del río Traun, en la Alta Austria. Ludovica instruyó a su hija en el conocimiento del francés, y en el último momento, decidió que la acompañara la joven Sissi. Inesperadamente, durante este encuentro en 1853, el emperador puso sus ojos en la joven hermana de Elena, y pocos días después se anunció el compromiso. Después de regresar a casa sin un compromiso, Elena de Baviera experimentó una sensación de amargura, de la que le llevó meses recuperarse. Con el tiempo, y ante la preocupante perspectiva de permanecer soltera a sus 22 años, se consideró buscar otro pretendiente para convertirlo en su esposo. El elegido fue Maximiliano de Cerni-Taxis, el príncipe heredero de una de las familias más importantes económicamente en el imperio. La ceremonia tuvo lugar el 24 de agosto de 1858 en Posenhofen, con la presencia de los emperadores del Imperio Austrohúngaro como testigos. Aunque Maximiliano no destacaba por su apariencia, era inmensamente rico gracias a las ganancias generadas por el monopolio del servicio postal de su familia. Sin embargo, a diferencia de pertenecer a una casa real, su linaje se limitaba a una casa principesca. La felicidad conyugal no duró mucho, y al poco crecieron las preocupaciones por el estado de salud de Maximiliano, que había engordado y envejecido en exceso. Cuando los médicos encontraron el diagnóstico, ya era demasiado tarde. Maximiliano murió a los 36 años. Pero las desgracias nunca vienen solas, y tras la muerte de su marido, vendrían también las de sus dos hijos medianos, Maximiliano e Isabel. Todo esto hizo que Elena perdiera el juicio en varios momentos de su vida, y quisiera permanecer en soledad. Además, una enfermedad de garganta hizo que padeciera graves fiebres, y no pudiera ingerir alimentos. Por lo que el 16 de mayo de 1890, fallecía en Ratisbona, siendo enterrada en la abadía de San Emerano, en la cripta de los Cerni-Taxis. Su hermana Sissi no se separó de ella en sus momentos de agonía.